Mi nombre es Claudia Polonia. Esta disciplina para que tu cuerpo y tu mente se sientan en paz y en calma en estos tiempos difíciles. Te vas a sentir un poquito mejor al practicar yoga. Mi clase consiste hacer respiraciones, relajación, para que te sientas mucho mejor y puedas comenzar este viaje a lo más profundo de tu ser, donde puedas reencontrarte con tu lado más sutil, con tu lado más emocional y a su vez fortalecer tu cuerpo, tu alma. Entonces vamos a comenzar a tomar una postura cómoda, estable. Acomodamos los isquiones bien arraigados al chakra de la raíz. Vamos a rotar los hombros hacia atrás y hacia abajo, que caigan relajados. Vamos a tener una columna muy estirada, la vamos a sostener con un abdomen fuerte, vamos a activar todo tu cuerpo, pero recuerda siempre tener una postura cómoda. En yoga se ama el cuerpo, se respeta el cuerpo, se observa, nada es forzado, tus límites los da tu propio cuerpo. Entonces no hay que angustiarse si algunas posturas no te salen. Solo hay que intentarlo para tratar de buscar esta paz que necesitas. Entonces acomodamos bien tu cuerpo, tus isquiones, arraigados a la tierra. Vamos a cerrar los ojos un momento mirando el entrecejo. El entrecejo. Aquí es donde te conectas con tu intuición, donde puedes ver más allá de lo que observas normalmente. Vamos a concentrarnos en respirar profundo y exhalar siempre por la nariz. Inhalo y exhalo por la nariz. Estamos aquí. Serena, dejamos de lado los quehaceres, las preocupaciones, solo vivimos el presente, el aquí y el ahora. Con los ojos cerrados, mirando el entrecejo, vamos a cantar tres veces el mantra Om, que nos conecta con nuestro universo. Es el sonido universal. Para eso vamos a escuchar el cuento. Con tus ojos cerrados, solo concéntrate en el presente. Inhalamos para cantar.
comenzamos. Los tres suryas namaskar, saludos al sol, para activar nuestro cuerpo, para entrar en nuestra serie de asanas. Nos paramos en la parte delante de la esterilla. Revisamos que nuestros pies estén bajo las caderas, los dedos de los pies alineados con los talones. Vamos a rotar los hombros hacia atrás y hacia abajo, con los brazos pegados al cuerpo, los dedos estirados, dedo pulgar apunta hacia adelante, atrás un poco tu mentón, bajo la pelvis. Abre tu pecho. Cierra los ojos un momento mirando el entrecejo para conectarnos con la energía del sol, conectarnos con nuestro lado racional, que nos llama a estar activo, a recibir este prana, esta energía solar. Exhalación, juntamos las palmas de las manos frente al pecho. Inhalo, bajo la pelvis, estiro los brazos hacia adelante y extiendo hacia arriba, marcando la cabeza, mira el cielo, busca en el aire, en suya. En el centro, exhalando, voy flotando las piernas a la vez que bajo los brazos, apoyo las manos delante de los pies y estiro las piernas. Si el peso va en la punta de los pies, mira la punta de tu nariz. En la cigüeña. Flexo mis piernas, llevo pierna derecha hacia atrás, apoyando un metatarso. Las manos bajo los hombros, mira al frente, abre tu pecho. En la postura del corredor, mantén un ángulo de 90 grados con la pierna izquierda y la pierna derecha bien estirada. Inhalo, exhalando, apoyo las manos, llevo pierna izquierda atrás paralela a la derecha, los isquiones apuntan al cielo, estira los brazos, estira las piernas, siente cómo se estiran tus axilas, mira tu ombligo en la postura de Adho Mukha. Estira muy bien tus piernas, tus brazos. Peso en los brazos, ahora vamos a Ashtanga, apoyando rodillas, pecho, mentón, estiro piernas hasta el peine, los brazos pegados al cuerpo, mentón pegado al pecho, subo inhalando la cobra, estira, baja hombros a mi pecho, exhalando levanto las caderas, apoyo mi tatarso y estiro las piernas. Trata de apoyar la planta de los pies. Los isquiones apuntan al cielo. Estira brazos, piernas, nuevamente en Adho Mukha. Talón derecho, el glúteo lo acercas y lo llevas entre tus manos. Miro al frente, inhalo hasta el corredor. Exhalando, vamos a la cigüeña, pies paralelos, peso en la punta de los pies, mira la punta de la nariz. Relaja tu cara, tu cuello, la cigüeña. Brazos al lado, sube, estira las piernas, punto paso hacia arriba, extiende tu tronco, marca tu cabeza. Extiende, inclinando tu mano un poquito hacia atrás, despacio, detén. En el centro, exhalando, soltando las piernas a la vez que bajo. Los bracitos apoyo, las manos delante de los pies y estiro. En la cigüeña, relaja tu cara. Fleto más piernas, llevo pie izquierdo atrás, apoyando metatarso, miro al frente, en el corredor, pierna derecha, 90 grados, pierna izquierda estirada,
mar bajo los hombros. Exhalando, apoyamos las manos y vamos a llevar la pierna derecha paralela a la izquierda. Vamos a hacer a dos bocas. La colita apunta al cielo. Estira brazos, estira piernas. En a dos bocas. Peso en los brazos, vamos a estanga. Apoya rodillas, pecho, mentón, estiro piernas. Apoya las pernas. Las manitos aquí apegadas al cuerpo. Mentón pegado al pecho. Sube inhalando la columna. Mira el trasero. Baja hombros. Exhalando, levanta cadera. Apoya metatarso y estira las piernas. Y queden paralelas. Los isquiones apuntan al cielo. Mira tu ombligo. Inhala muca. Trata de estirar bien tu espalda. Talón izquierdo, muslo, pie izquierdo entre tus manos. Miro al frente del corredor. Exhalando, vamos a la cigüeña, pies paralelos. Relaja tu cara, tu cuello, tus hombros. Flexo los pies y brazos a los lados, subo, inhalando. Con tu palma, sosteniendo tu tronco. Mira el cielo, el suelo. Recentro, exhalando. Exhalando, vamos a dar un pies paralelos, mira tu ombligo, estira brazos, piernas. Peso los brazos a estanga, apoyo rodillas, pecho, mentón, estiro piernas hasta el pelo. Mentón, pega el pecho, sube. Mira el trasero. Exhalando, apoyo el metatarso, estiro las piernas y los brazos. Los isquiones apuntan al cielo. A muca, talón derecho al glúteo, pie derecho entre tus manos. Mira al frente en el corredor. Abre tu pecho, baja. Exhalando, cigüeña, pies paralelos, peso en la punta de los pies, baja tu cabeza. Relaja. Brazos a los lados, inhalando, junto palmas extremas. Miro al cielo, sube. Pensando, exhalando, flota las piernas, bajo los brazos, apoyo las manos delante de los pies y estiro. Flexo, pierna izquierda atrás, mira al frente del corredor. Exhalando, voy a un muca, pies paralelos, isquiones apuntan al cielo. Estira brazos y piernas. Peso los brazos a estanga, apoyo rodillas, pecho, mentón, estiro piernas. Apoyo el pelo. Mentón pegado al pecho, subo, inhalando la cuerda. Exhalando, levanto caderas, apoyo metatarso, estiro brazos, piernas. Isquiones al cielo, mira tu ombligo. Talón izquierdo, glúteo, pie izquierdo entre tus manos. Miro al frente del corredor. Exhalando, cigüeña, pies paralelos, peso en la punta de los pies. Brazos a los lados, voy subiendo, juntando pies. Extiendo el tronco, miro al cielo, retén. Más alto, exhalo, sanastino. Último saludo. Basculote, estiro los brazos hacia adelante y extiendo hacia arriba. Levantando mi cabeza, miro el cielo en Surya, retengo el aire. Me centro la columna. Exhalando, flexo las piernas. Bajo los brazos, apoyo las manos delante de los pies y estiro. Bajo la cabeza, mira la punta de la nariz. Flexo ambas piernas, llevo pierna derecha atrás. Meto bajo los hombros en el corredor. Exhalando, vamos a dibujar pies paralelos. Mira tu ombligo. Estira brazos, piernas. Peso los brazos a estanga, apoyo rodillas, pecho, mentón, estiro piernas hasta el pelo. Mentón pegado al pecho, sube, inhalando la cola. Exhalando, levanto cadera, apoyo metatarso y estiro. Vamos a dos muca, mirando el ombligo. Talón derecho al glúteo y pie derecho entre tus manos, miro frente del corredor. Exhalando, cigüeña, pies paralelos. Brazos a los lados, sube, inhalando, junto palmas extiendo. Me centro, exhalando, flexo, bajo las manitos, apoyo y estiro.
flexo bien izquierda atrás y en el frente más corrido. Exhalo a dos nocas, pies paralelas, mitad contigo. Peso los brazos de ashtanga, apoyo rodillas, pecho más atrás, tiro piernas. Junto pegado al pecho, subo las manos como tú. Exhalando, levanto cadera, estiro las piernas, mira tu ombligo. Talón izquierdo, glúteo, pie izquierdo hasta tus manos, mira al frente. Exhalando, sigo en los pies paralelos, mira la punta de tu nariz, relaja cara, hombros. Brazos a los lados, subo inhalando. Junto palmas, extiendo. Una vez salto, exhalo, exhalo. Relajo un momento ahí con los ojos cerrados. En el próximo video. Vamos a comenzar nuestra serie de asanas. En la postura diamante nos hincamos en la parte de atrás de la esterilla. Alinea tu columna, baja tu hombros. Con tu alma, con tu esencia, con tu lado sutil. Inhalo, abrimos los ojos y en la exhalación lentamente vamos bajando desde cadera hasta apoyar la frente del piso y el dorso de las manos en el piso. Vamos a relajar los hombros, la cara, el cuello, en la postura del niño, balasana. Pecho inhalando, miro al frente y extiendo los brazos paralelos al ancho de los hombros, bien estirados los brazos paralelos. Exhalando, levantamos caderas y vamos abriendo los codos hacia afuera, mientras que el mentón vamos arrastrándolo por el piso hasta quedar completamente boca abajo. Tenemos los empeines apoyados en el piso y las manos bajo los hombros. Vamos a activar bien tu piso pélvico, tu abdomen. Vamos a activar tu chakra, tu plexo solar, donde está ubicado el ombligo. Inhalando, vamos a rotar ambos hombros y con las manos vamos a tomar los empeines para que sujetamos ambas piernas y tomamos el borde externo de los empeines de los pies por fuera. Entonces en la próxima inhalación con tu abdomen activo, piso pélvico activo, inhalo y subimos. Las piernas que tienen el ancho de tus caderas, mira un punto fijo al frente y mantén la postura del arco. Baja tus hombros. Exhalando, baja tus piernas, relaja, apoya tus piernas en el piso,
apoya la mejilla, relaja tus hombros, tu cara, tu cuello, relaja la postura de la lombriz un momento, sintiendo la conexión con la tierra, la energía que te entrega, promueve la naturaleza. Inhalo, miro al frente, llevo las manos bajo los hombros. Exhalando, levanto las caderas y voy arrastrando mi cuerpo hacia atrás, a la vez que voy arrastrando mis manos hacia mi cuerpo. Tenemos un metatarso apoyado, acercamos un poquito más los brazos que queden paralelos. Y en la próxima inhalación vamos a despegar las rodillas del piso, sintiendo cómo estiramos nuestro cuerpo, nuestra columna, estirando, desplazando el cuerpo hacia atrás, estirando, fuerza en los brazos. Inhalo y exhalando me entorpeo al pecho, voy a ir sintiendo cómo se estiran tus vértebras y se van formando un poco tu columna. La postura del ratón. Exhalando apoyo la planta de los pies y a la vez que voy estirando las piernas para quedar en la postura de la cigüeña, relaja tu cara, tus hombros. Puedes apoyar el dorso de tus manos, si no alcanzas puedes sentir como en cada exhalación vas estirando un poquito más. En cruz hacia los lados. Inhalo. Exhalando voy a llevar los brazos pegados a las orejas. La colita apunta hacia atrás. Los pies bien estirados. En la postura de la escuadra. Trata de sentir como si tu espalda fuese una mesa, formando un ángulo de 180 grados. Tu espalda, tus brazos. Recuerda que la colita va a apuntar, tratar de apuntar hacia el cielo. Tu abdomen firme. Inhalo. Y en la exhalación tu mano derecha va a tomar tu pantorrilla izquierda o tu tobillo izquierdo, haciendo una torsión hacia el lado izquierdo. Inhalo, exhalando, el dorso de tu mano izquierda lo vas a apoyar en tu espalda, en la parte baja de tu espalda, y vas a mirar el cielo por sobre tu codo izquierdo. Siente cómo se va acomodando tus órganos, y más que tus órganos, cómo se van acomodar, moviendo tus sentimientos, tus emociones. Relaja, observa. Girando tu tronco hacia el lado derecho y relajando los brazos, relajamos tu cara, volvemos a centrarnos y relajamos bien en la cigüeña. Relaja tu cara, tus hombros.
al pecho, subo lentamente desde la columna, vértebra por vértebra, lentamente, para no marearte. Lo último que subo es la cabeza. Mira al frente, relaja tu cara, baja tus hombros. Vamos ahora a mentalizarnos, focalizar un punto, mirar un triste, para concentrarnos en una postura de equilibrio que vamos a hacer a continuación. Todo el peso de tu cuerpo está repartido en la pierna izquierda. Vamos a elevar ambos brazos, estirados, hasta juntar las palmas de las manos arriba. Lentamente, quitamos ambas piernas. Inhalando, despegamos la pierna derecha del piso. Y la llevamos por delante de la izquierda, la envolvemos y bajamos nuevamente las caderas, como si nos estuviéramos sentando. Tu pecho abierto, tus muslos, glúteos y abdomen bien activos. Mantén aquí tu postura de equilibrio que nos ayuda a tranquilizarnos, aquieta la mente, estas posturas de equilibrio. Inhalo, estiro la pierna izquierda, exhalando descruzo y bajo los brazos. La pierna derecha para mirar a la izquierda. Inhalo profundo, boto largo el aire. A continuación vamos a hacer postura de jinete. Para eso vamos a activar bien tus muslos. Me voy a girar para que puedan ver. Ustedes se mantienen mirando hacia el lado izquierdo. Entonces, con los muslos bien activos, tu abdomen activo, baja tus hombros, inhalo. Vamos a separar los pies en 45 grados, bien estirados, inhalo. Exhalando, vamos a bajar lentamente desde cadera. Siempre alineando coxis con coronilla. Vamos a bajar tratando de formar un ángulo de 90 grados con tus piernas. Baja hasta donde puedas, donde sientas que puedes sostener este peso. Baja y mantén. Ahora inhalando vamos a elevar los brazos en cruz y exhalando vamos a entrelazar los dedos de tus manos y tomarnos la nuca por detrás. Inhalo, exhalando, desplazamos tu tronco hacia el lado izquierdo, sintiendo un lateral, respiración intercostal derecha y mira por sobre tu codo derecho. Mantén. Inhalo, estiro las piernas. Alineo mi columna y exhalando bajo los brazos y alineo los pies bajo las caderas.
Entonces estamos aquí, mirando hacia allá, el mar. Inhalo. Realizamos nuestra postura, que los pies estén bajo caderas. Bien firme y activo tu cuerpo. Inhalo profundo, boto largo el aire. Inhalo, despego los talones del piso. Y exhalando voy bajando lentamente desde cadera. Exhalación, vamos a llevar las manitos al piso, a la altura de los pies. Exhalando, apoyamos las rodillas en el piso. Y ahora vamos a desplazar un poquito tu tronco hacia adelante para apoyar la coronilla en el piso, formando un triángulo con tus manos y tu coronilla. Cabecita apoyada en el piso. Ahora inhalando, vamos a subir los pies, despegarlos del piso. Y nos vamos a tomar con nuestras manos los empeines, el borde externo de nuestros pies. Y vamos a sentir esta postura del conejo, una postura invertida que nos llama a mirar todo desde otra perspectiva. Inhalo. Exhalando, bajamos los pies apoyándolos en peine. Llevamos las manitos bajo los hombros y despegamos la cabecita de los pies y miramos al frente. Vamos a alinear bien las manitos bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas, en la postura del gato. Ahora, mucha fuerza en la gatita. Mucha fuerza en el abdomen. Vamos a activar todo tu cuerpo. Mira un punto entre tus manos. Inhalo. Vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás estirada apoyando el metatarso. Y luego la pierna izquierda paralela a la derecha. Que tu tronco esté paralelo. Diagonal al piso, mantenemos ahí en la postura de cocodrilo. Una postura de fuerza. Trabaja aquí tu voluntad. Recuerda bien. Firme tu abdomen para no dañar tu columna. Inhalo. Y exhalando, apoyamos las rodillas. Nos sentamos en los talones. Y llevamos la frente al piso. Relajamos ahí un momento la postura del niño. Respira profundo, bota largo el aire, sintiendo una respiración abdominal. Inhalando, miramos al frente. Exhalando, levantamos las caderas a la vez que vamos
abriendo los codos hacia afuera, con el mentón arrastrándolo hacia el piso para quedar completamente boca abajo. Relajamos al momento. Vamos a activar bien tu abdomen, piso pélvico. E inhalando, vamos con tus manos a tomar el borde externo de tus pies. Levantamos, apretando las piernas, tomamos los empeines después. Entonces nos concentramos bien, activando bien nuestro piso pélvico, nuestro abdomen, nuestro plexo solar, la zona donde está contigo. E inhalando, subimos pecho, subimos piernas, mantenemos el mirado en punto, en la postura del arco. Baja tus hombros, recorre tu cuerpo. Mantenerte bien presente, trabajando tu voluntad también. Inhalo, exhalando, bajamos las piernas, estiramos las piernas, apoyamos los empeines, apoyamos el dorso de las manitos. Y relajamos, relaja tus hombros, tu cara, tu cuello, entrégate a la tierra, en la postura de la rodilla. Inhalo, manitos bajo los hombros, mira al frente. Exhalando, levantamos las caderas, apoyando rodillas, apoyamos metatarso, desplazamos tu cuerpo hacia atrás, vamos arrastrando tus manos. Y ahora, inhalando, despegamos las rodillas del piso, tratamos de acercar un poco las manitos hacia tu cuerpo. Estira bien los brazos, la axila. Inhalo profundo y la exhalación. Entonces pego el pecho, voy a empujar tu espalda para sentir cómo se van estirando, descomprimiendo tu vértebra, sintiendo cómo se relaja tu zona lumbar. Respiración abdominal. Miro hacia el frente, lentamente voy arrastrando las manitos hacia tu cuerpo. Inhalo. Exhalando, voy apoyando la planta de los pies a la vez que estiro las piernas lentamente. Arrastro las manitos delante de los pies y relajo la postura de la cigüeña. Relaja hombros, cara, cuello. Peso va en la punta de los pies, mira la punta de tu nariz. Inhalo, miro al frente y estiro los brazos en cruz hacia los lados, la colita apuntando al cielo. Inhalo, exhalando, estiro los brazos hacia adelante, marcando mi cabeza, formando un ángulo de 180 grados con tu espalda y tus brazos. Mira un punto entre tus pies y mantén ahí en la escuadra, piernas activas, muslos activos. Inhalo, exhalando, tu mano izquierda va a tomar tu tobillo derecho, puedes tomar tu pantorrilla, como tú puedas. Exhalando, el dorso de tu mano derecha la apoyas en la zona lumbar y vamos a hacer una torsión mirando por sobre tu codo derecho hacia el cielo.
Trata de no desalinear tus caderas y no se vayan hacia los lados. Inhalo. Exhalando, alineamos tu espalda, giramos hacia el lado izquierdo y relajamos los brazos. Apoyando las manos delante de los pies, relaja tu cara, tu cuello, la postura de la cigüeña nuevamente. Mentón pegado al pecho, sumo lentamente, vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Despacito para no marear. Baja los hombros. La postura de la montaña, sintiéndote fuerte, imponente, poderoso. Vamos a mirar un vistri, un punto, para poder concentrarnos, no solo en la postura de la montaña. Inhalo profundo, voy subiendo los brazos por los lados, junto palmas al cielo, marco mi cabeza. Inhalo, exhalando, flexo un poquito las piernas. Peso va a estar repartido en tu pie derecho. Ahora despego tu pierna izquierda y la paso por delante de la derecha, envolviendo la derecha. ¿Sí? Después, apoya el empeine de tu pierna izquierda detrás de la pantorrilla derecha. Baja un poquito en la exhalación, como si estuvieras sentado en una silla. Y mantén. Inhalo, estiro la pierna derecha y exhalando, pierna izquierda paralela a la derecha, bajo los brazos, a los costados del cuerpo, alineo pies bajo cadera. Inhalo profundo, bota largo el aire. Vamos a separar los pies en 45 grados. Ustedes van mirando hacia el lado izquierdo. Yo me giro para que ustedes puedan ver. Separo las piernas en 45 grados. Rota tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Estira bien tus piernas. Fuerza en tus muslos. Fuerza en tu abdomen. Inhalo. Curo tu pelvis. Entonces voy flexando las piernas. A la vez que voy bajando desde cadera, lentamente, sin desalinear con mis coronillas, separo. Ahí. Las piernas separadas, formando un ángulo 90 grados con tus piernas o hasta donde tú puedas. Recuerda, el yoga no se fuerza en las posturas, hasta donde tú puedas. Inhalo profundo ahora y elevo los brazos junto a palmas. Entrelazo los dedos y exhalando, apoyo las manitos detrás de tu nuca. Inhalo, exhalando me desplazo hacia el lado derecho ahora, mirando por sobre tu codo izquierdo, sintiendo una respiración intercostal izquierda ahora. Mantén la postura del jinete con lateral. Fuerza en tus piernas, mucha voluntad. Inhalo, estiro las piernas, alineo mi columna, giro y exhalando bajo los brazos, alineo pies.
las bajo caderas. Entonces, mirando hacia el lado izquierdo, ¿cómo están ustedes? Estamos en la montaña, nuevamente. Recordar siempre alinear pies bajo cadera. Inhalo, despego los talones del piso y exhalando bajo lentamente pies bajo cadera. Alineo rodillas con cadera, como si con derechita, miramos un triste punto para mantener el equilibrio en la postura de Manasana. Inhalo, junto las palmas de las manos frente al pecho, número 2. Voy a apoyar las manitos delante de las rodillas, ancho las caderas, exhalando apoyo las rodillas y voy templando mi cuerpo hacia adelante apoyando la coronilla en el piso. Lentamente inhalando despego los pies del piso y con mis manos tomo mis empeines. Y mantengo esta postura invertida, la postura del conejo. Inhalo. Exhalando, bajo los pies, manitos bajo los hombros. Inhalo, mira al frente. Alineo las manos bajo los hombros, rodillas bajo las caderas, la postura del gato. Vamos a activar bien tu abdomen. Mucha voluntad en esta postura, inhalo. Estiro la pierna izquierda hacia atrás, apoyando el metatarso y luego la derecha. Tu cuerpo, tu tronco diagonal al piso y mantengo. Mucha voluntad, fuerza en tu abdomen. Exhalando, apoyo las rodillas, me siento en los talones y llevo la frente al piso en la postura del niño. Mantón pegado al pecho, subo lentamente. Levanto las caderas, que queden las rodillas unidas bajo las caderas. Rota tus hombros hacia atrás, inhalando. Y en la exhalación vamos a tratar de tomar tus tobillos, abriendo tu pecho, abriendo tu corazón. Si no puedes llegar hasta ahí, puedes tomar la columna con los deditos apuntando hacia el cielo, así, desplazando el tronco hacia atrás. Los que están más avanzados pueden rotar los hombros y tomar sus tobillos
latiendo tu pecho, tu corazón, relaja tu cara. Siente cómo se mueven tus emociones. La postura del camello. Para volver, inhalo, voy girando hacia el lado derecho lentamente. Y me siento en los talones. Apoyo la frente en el piso, relajo. Meto mi bajo pecho, subo lentamente. Apoyo las manitos delante de las rodillas, levanto caderas, me dejo caer hacia el lado derecho y estiro las piernas. Acomodamos bien las sillones en el piso. Estamos en la postura de la L, tronco paralelo a las piernas. Entonces inhalo y en la exhalación vamos a bajar desde cadera, lentamente hasta donde tú puedas. Y vamos a tomar tus pantorrillas o tus pies. Inhalo, exhalo, bajo lentamente. Aceptando un montón al pecho. Importante romper el ángulo de 90 grados. La postura de la pinza. Cuando pego pecho, subo la mano a la cruz. Subo la mano a la frente. Estamos en la postura del bastón. Ahora apoyo mis manos al lado de las caderas y levanto las caderas y las acerco los glúteos a los talones. Apoyo un antebrazo izquierdo, luego el antebrazo derecho. Ahora en la próxima inhalación vamos a activar tu abdomen y despegamos las caderas del piso. Mantén ahí. Inhalo, exhalo, bajo, apoyando la zona lumbar. Apoyo completamente, bajando vértebra por vértebra. Lentamente, acercando las rodillas al pecho, en la inhalación y en la exhalación. Nos balanceamos hacia ambos lados para dar un masaje en la zona lumbar. Detenemos el movimiento. Lentamente ahora, en la inhalación, fuerza en tu abdomen, inhalo y llevo las rodillas a la frente. Acerco la escápula, respiración abdominal. Ahora inhalando estiro las piernas, exhalando apoyo metatarsos en el piso. Puedo acomodar nuevamente mis hombros juntando las escápulas. La postura del arado, postura invertida, respirando abdomen. Lentamente voy bajando. Exhalo, bajando vértebra por vértebra. Lo último que baja es la parte baja de tu columna. Baja tus piernas, apoya los pies en el piso, en piernas en montaña.
lo acerco las rodillas al pecho, entrecruzo mis piernas a la altura de los tobillos, inhalo, miro al frente, levantando mi pecho. Con mis manos tomo mis pies. Y ahora fuerza en tu abdomen. Con un impulso nos quedamos sentados en su casa en la fuerza. Mucha voluntad. Inhalo. Y con un balanceo nos quedamos sentados en su casa. Postura fácil. Cerramos los ojos un momento para integrar la práctica. Por haber elegido bienestar, por haber elegido este reencuentro contigo. Vas a relajar todo tu cuerpo. Con tus manos mirando hacia el cielo, la palma de las manos mira hacia el cielo. Las piernas se separan un poquito y caen hacia los lados. Basculas un poco tu pelvis. Acomoda tu escápula y relaja. También relaja tu zona cervical, relaja tu columna, tu abdomen, relaja tus muslos. Siente el sonido del agua que te conecta con tu lado emocional, tu lado espiritual. Si ves algún pensamiento que te pueda estar aquietando, lo vas a dejar pasar como si fueras muy lejos del cielo. Hasta que el cielo quede completamente despejado. Vas a sentir una respiración suave y tranquila en tu abdomen. Casi imperceptible. Y vas a relajar tus deditos de los pies. Tu corazón se va a agitar, va a relajar tu cara, tu mandíbula, tu lengua, tu trasero. Lo vas a observar, tu cuerpo está tranquilo, renovado, relajado. Una vez buceado en lo más profundo de tu ser, relájate.
Lentamente vas moviendo los deditos de los pies, los deditos de las manos, vas a conectarte con tu respiración, abre tus ojos, vas a desperezarte lentamente, vas a acercar tus rodillas al pecho, lentamente, sin prisa. Balancear tus rodillas, balancear. Te dejas caer hacia un lado, tomando la postura fetal. Pero lentamente, despacito, y retomando tu postura, te incorporas lentamente. Quedamos con las piernas cruzaditas. Con los ojos cerrando, nuestro tercer. Juntamos las palmas de las manos frente al pecho en una oración para agradecer la práctica por haber viajado lo más profundo de tu ser. La paz que necesita tu ser, este reencuentro con tu esencia, buscando el propósito que tienes en esta vida, el propósito que tienes con tu alma. Agradece la voluntad, atesorar este momento, recordar. Llevarlo a tu día a día. Muchas gracias por esta práctica. Gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde, un lindo día. Y nos veremos. La práctica vibrando los tres on, nada profundo. Oh.
Namaste. Solar. Esta respiración nos llama a estar más activos, más lúcidos, más conscientes, ¿no? Más racionales, más dinámicos. Entonces, en la inhalación vamos a inhalar todo el aire y en la exhalación vamos a botar todo el aire por ambas narinas o fosas nasales. Vamos a llevar el dedo medio e índice al entrecejo, haciendo pequeños masajes circulares, nuestro entrecejo, que es nuestro lado de la intuición, nuestro tercer ojo. Tenemos e inhalamos profundo, botamos todo el aire por ambas narinas, tapamos narina izquierda con el dedo anular e inhalamos tres tiempos por la narina derecha, tapamos narina derecha, destapamos izquierda y exhalamos seis tiempos por izquierda. Tapamos narina izquierda, destapamos derecha e inhalamos tres tiempos por derecha. Tapamos derecha, destapamos izquierda y exhalamos seis tiempos por izquierda. Tapamos izquierda, destapamos derecha, inhalamos tres por derecha. Siempre inhalando por derecha y exhalando por izquierda. Tapamos derecha, exhalamos 6 por izquierda. Bien. Tapamos izquierda, destapamos derecha, inhalamos 3. Siempre la exhalación es doble de la inhalación. Tapamos derecha, destapamos izquierda, exhalamos 6. Tapamos izquierda, destapamos derecha, inhalamos 3. Tapamos derecha, destapamos izquierda, exhalamos 6. Tapamos izquierda, destapamos derecha, inhalamos 3. Tapamos derecha, destapamos izquierda, exhalamos 6. Tapamos izquierda, destapamos derecha, inhalamos 3. Tapamos derecha, destapamos izquierda, exhalamos 6. Tapamos izquierda, destapamos derecha, inhalamos 3. Ahora manténlo a tu propio ritmo. Siempre inhalando por la narina o fosa nasal derecha. Y exhalando por la izquierda el doble de lo que inhalaste por la derecha. Esta respiración pranayama, Surya pranayama, la podemos hacer durante 3 a 5 minutos todos los días. En las mañanas para mantenernos activos. Exhalación, bajamos los manitos, apoyadas en las rodillas. Inhalamos profundo y botamos largo el aire.